Amigos a tu programa Transformando Vidas con Gaby Vidal. Bueno, tenemos aquí a Ustre Campos, es súper ultra mega experto en Reiki, tiene ¿cuántas maestrías? 13 maestrías. Ajá. Entonces, ¿esto qué quiere decir las 13 maestrías? Son 13 corrientes diferentes. ¿Cómo las ocupamos? Sí, la maestría es llegar al dominio de una línea de conocimiento. Entonces, 13 maestrías se refiere a 13 formas distintas de Reiki. Solamente escuchamos hablar del Reiki japonés, sí, Reiki, pero ajá, hay muchos otros Reikis alrededor del mundo. ¿Se puede decir líneas? Líneas de Reiki, así es, líneas de conocimiento de Reiki. Les voy a platicar un poquito acerca de mi experiencia. Yo conocí Reiki primero japonés, en ese sí tengo la maestría. Pero cuando inicié Reiki egipcio con Ustre, me pareció como más fuerte la energía, más fuerte los símbolos, no sé. Pero platícanos un poquito primero qué es Reiki, porque sabes que, Ustre, mucha gente piensa que dar Reiki es nada más, pues sí, o sea, es imposición de manos, pero somos un canal, ¿estás de acuerdo? De la energía universal, ¿estoy bien? Sí, así es. No es mi energía, y mucha gente nada más te dice, ay, te voy a dar Reiki. Pero eso no es, ¿estás de acuerdo? Como no, que la gente no tiene muy claro qué es Reiki, darlo claro y recibirlo. ¿Nos bueno, puedes explicar un poquito? Por supuesto. Primero, la palabra Reiki se ha convertido en un neologismo, en una palabra nueva, que con la cual identificamos inmediatamente que es energía. Si nosotros escuchamos Reiki, nuestra mente de inmediato viaja y piensa en manos sobre un cuerpo y pasar energía. Sin embargo, no es solamente esto, ni es solamente exclusivo de un lugar en el mundo. A través de Reiki trabajamos los campos mental, emocional, energético, y una vez estos han sanado, promovemos una sanación más rápida, junto con todos los tratamientos alópatas o tradicionales. Sí, sí, sí. Promovemos una sanación más rápida del cuerpo físico. Se acelera, ¿no? Se acelera hasta por 10 veces. Sí. Es cierto. Cada línea de Reiki diferente tiene sus fuertes. Sí. Todas son buenas, pero algunas tienen unos fuertes y otras otros fuertes diferentes. Hay unas que se enfocan a la iluminación personal, unas que se enfocan de lleno al servicio de sanación a otras personas. Es por eso que si nosotros tenemos una línea japonesa, por ejemplo, y me enfoco a sanarme a mí mismo, a iluminarme, es muy fuerte, realmente fuerte. Claro. Si la enfoco a sanación hacia otras personas, es buena y es fuerte. Y pasamos al caso de Reiki egipcio, como ya comentaste. Este es un camino a la iluminación enfocado también a la sanación de otras personas. Y como tiene muchas dinámicas y muchos símbolos y muchas técnicas para sanar a otras personas, cuando sanas a otras personas se siente mucho más fuerte que algunas otras líneas. Pero no es que sea una más buena que la otra, no, solo los diferentes usos. De ahí que me pregunten a mí, ¿y por qué tanto, Austria? Bueno, pues estudio tanto porque cada una me da herramientas diferentes. Austria, Reiki, ¿verdad que no es exclusivo para gente que está enferma? No, Reiki no es exclusivo para las personas enfermitas. En realidad, si nos remitimos a los principios de Reiki, Reiki es para no enfermar. Tener una forma de vida que nos permita estar sanos, mental, física y espiritualmente sanos, y no llegar a la enfermedad. A la enfermedad física como tal, exactamente. Así es. Entonces, sí, tenemos el proceso de sanación para los enfermitos, pero es un beneficio paralelo o colateral. En realidad, Reiki es estar sano todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Y poder transmitir esa salud, esa sanación hacia otras personas. Otra duda que tiene la gente. ¿Para quién está dirigido? ¿Solamente para adultos, para niños? Yo siempre les digo que sirve para todo lo que vive y respira. Así es. Reiki, una simple plantita. Así es. Reiki, la palabra tiene dos partículas, rei y ki, que es rei universo, ki energía. Entonces, es la energía que está en el universo. Algunos le llaman soplo de vida. Bueno, hay muchas formas de referirse a ellas. Reiki está en todos lados. Y es para todos. Para todos. Es de uso libre. Todos pueden acceder a ella, inclusive sin instrucción. Pero lo mejor es tener una instrucción con un maestro calificado, en un curso formal, práctico, y que te enseñe una técnica.
algo que una vez nos comentaste mucho en un taller que tuvimos, que pidan sus credenciales, sus acreditaciones. Así es. ¿Por qué, Austre? Porque hay gente que lo puede enseñar, pero que no tiene el conocimiento. Bien, lo mejor es trabajar con un maestro altamente calificado. Yo inclusive doy en nuestro colectivo de sanadores, que se llama Sana, 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 doy instrucción para que sean maestros facilitadores. Claro. Para lograr esto tienen que entrar 10 veces a cada nivel, 10 veces al nivel 1, al 2, al 3 y a la maestría, para que aprendan cómo enseñar. ¿Cómo enseñar? Claro. Aprendan cómo enseñar. Está bien cualquier maestro ya calificado, bueno, cualquier maestro al que se le ha entregado su diploma o su certificación de maestría pudiera dar las clases, pero no es lo mismo tomar la maestría con una persona que acaba de concluir, que todavía no sabe transmitir. Una persona bien experimentada. Y aguas, por favor, aquí, ojo, él, como dices, solicitar, muéstrame tus diplomas, de dónde egresaste, quiénes son tus maestros, cuál es tu linaje energético, espiritual, para que sepas con quién estás tomando. Porque ahora se ha dado mucho que a través de internet solo descargan los manuales, o leen, o ven los videos y comienzan a enseñarlo. Se desvirtúa el conocimiento. Exacto. En realidad no lo estás haciendo correctamente y esto es delicado. Es mucho. Delicado, hay que hacerlo adecuadamente. Entonces, sí, que pregunten, al menos quién te enseñó y cómo me vas a enseñar. Ahora, se está ya dando mucha promoción, por ejemplo, en hospitales. ¿Por qué ahora los doctores están apoyando tanto en Reiki? ¿De qué se está dando cuenta la humanidad? Que están ya como esa apertura de los doctores para que seamos como su soporte. Sí, gracias a la plataforma de los médicos actuales, que pueden ver al ser humano como un ente holístico que tiene muchas fases, que tiene algo que es cuerpo, mente y algo que no pueden explicar, que es el espíritu. Ellos reconocen nuestra expertise, nuestra experiencia también, lo hábiles que somos en este campo. Entonces, nos hacen llamados, nos mandan llamar. Yo he estado en el Ángeles Metropolitano, en el Médica Sur y también en hospitales de gobierno, asistiendo al médico. Nosotros promovemos una aceleración de cualquier tratamiento que ellos den. Hay experimentos ahorita que ya han demostrado que Reiki actúa de una forma incomprensible para la ciencia, pero repetible y medible. Nos estamos escapando del marco científico, del campo experimental científico, sin embargo lo pueden recrear cuantas veces quieran. Entonces es por eso que se dan cuenta que promovemos esta aceleración de las sanaciones y nos mandan llamar y cada vez más. Y yo tengo médicos que vienen a mí y me preguntan, ¿cuándo das clases? Sí. Médicos, enfermeras, personal que está relacionado directamente en la salud del cuerpo físico, vienen con nosotros, se entrenan y se llevan esto para seguir sirviendo. Sí, inclusive mucha gente ya ha buscado también como este tipo de asistencia, porque luego me hablan y me dicen, es que ¿podrías tú estar dentro de la operación? Así es. O sea, dando como este soporte, a lo mejor estar cerca del paciente, y sí se puede. Así se habla con el grupo, con el grupo de doctores para la operación que va a ser, desde un nacimiento, una cirugía, o sea, lo que sea, se habla, se empodera a la persona, se le está dando Reiki, y también como que se va creando un ambiente como muy espiritual, muy sano, y eso le da como que también mucha confianza a la persona. Procesos de cáncer, quimioterapia. La quimioterapia, pues sí, nos va matando células, pero al momento de adquirir esta sanación de Reiki, es maravilloso cómo se recupera la gente. Sí, sí, el proceso de degradación a través de la quimio o de la radiación no es tan alto, no hay un impacto tal, las células se regeneran mucho más rápido y por supuesto, ya en Europa ocurre todo el tiempo y en Estados Unidos ya es más visto. Entra el equipo a la cirugía y entra el experto en energías y está todo el tiempo atendiendo. Y si nos vamos más profundo en el tema y me permite el auditorio, cuando yo he entrado a procedimientos, realizo algo llamado la cirugía astral junto con el médico que está realizando su proceso físico, yo realizo el proceso de energías. Y ahí, Gaby, cosas milagrosas, están sucediendo milagrosas, de verdad. Sí, pues yo lo he vivido, mi hermana tenía una piedra, a usted la llevó a consulta y todo esto, creo que le hiciste cirugía astral, y la piedra, o sea,
pues se eliminó solita. Bueno, yo también soy partícipe de todo esto. Yo tenía un nódulo en el seno izquierdo y Austré literal me lo quitó. Sí. Digo, también fue parte de su trabajo y también parte de mi sanación, de que yo quería sanar con todo esto de Reiki, de sana tu vida. O sea, es también que ponga parte de su parte el usuario, ¿no? Sí, sí, sí. El ser humano es mejor que se atienda en todos los niveles. Sí, sí, físico, sí. Comentas esto, hermana, y si me permites decir, fuiste al médico, estuviste ahí, sí. Estuviste haciendo tus procesos con sana tu vida, hicimos las cuestiones de energía y estás muy bien. Sí, sí, sí. Y sigues muy bien. Porque aparte yo dije, no me abren, a mí no me meten cuchillos. Sí. Voy a dar los datos de Austré. El Facebook se llama Sanando Espiritualmente Cuerpos. El Twitter es sana-sana-sana. El Hotmail es sss@hotmail.com. El teléfono de Austré es 044-55-2296-9340 y su página es www.sanasanasana.org. ORG, así ¿okay? Es. Entonces, es como antes nos decían, sana, 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 sana. Así es, y los tres niveles de sanación, espíritu, mente, cuerpo. Cuerpo, qué bonito, ¿no? Pues yo estoy súper convencida de que Reiki es para todo. Así es. La comida, hasta el simple tecito, darle un poquito de energía. Impregnar en todos lados. El chipote que le sale al niño es impresionante, ¿eh? Empiezas a poner, así como tú dices, bueno, va a ser un curita, no hagas todo el procedimiento. Pero en ese momento que se cae, lo que sea, pero ayuda muchísimo, sí, ¿cierto? Sí, así es, sí. De hecho, la prueba que hacen con la cámara Kirlian, le dicen a la madre, imagínese, señora, que su hijo se cayó, y le toman foto a la palma de la mano de la madre, y se contrae el canal de energía. Ahora imagínense que lo tiene en sus brazos y le está sobando su chipote o su rodillita, y se ve una proyección de energía tan grande. Entonces, bueno, pues ahí está, es innato en el ser humano. Sin embargo, pues sí es bueno también tomar la instrucción, hacerlo con protocolo. Sí, ¿quién puede recibir? Embarazadas también está es recomendado, ¿verdad que sí? Embarazaditas. Es que muchas mamás empiezan con que, es que la energía y si le pasa algo, o sea, van con esa mentalidad. Sí le va a pasar. Pues sí, pero maravilloso. Algo maravilloso, sí. El líquido amniótico donde está nadando el bebé es reconfigurado. Gracias a las teorías de Masaru Emoto, sabemos que al pasar Reiki intencionar el agua, cambia el estructura de las moléculas y el niño está, la niña está nadando en un fluido de amor, de magia, de energía. Entonces, sí les pasa algo bello. Embarazadas, bebés desde el primer día de nacimiento, personas enfermas, personas sanas, personas que solamente, por ejemplo, cuando la gente siente baja de energía, es súper bueno. Por supuesto, la baja de energía o la sensación de baja de energía es una baja vibración de nuestros electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Un autotratamiento comienza a subir la energía, la velocidad electrónica comienza a subir, se siente, tú lo sabes, se siente físicamente, el cuerpo genera algo que se llama termogénesis, fenómeno de termogénesis. Entonces, al estarme dando el tratamiento, se calienta el cuerpo y se calientan los ánimos del buen modo. Entonces, nos levantamos, nos sentimos bien, sube la energía. ¿Sí? Claro. También se pueden hacer sesiones en grupo, no nada más se necesita ir solo, pueden ir en pareja, en grupo con así su es. Familia. Él les puede también enseñar a usted cómo darle ustedes mismas a su bebé, que eso por es maravilloso. Supuesto, a las mamás. Creo que esa energía de madre a hijo es impresionante. ¿Eh? Sí, es única, esta es una energía única, no se reproduce en ningún otro lado. El cordón, la conexión madre-hijo, madre-hija, y la paso de energía materna es único. En realidad no es la energía de la mamá. No. Viene la energía desde el universo, pasa por la mamá y llega al bebé o al niño. Pero en ese paso el amor materno empodera la energía de una forma maravillosa y sí se ven los resultados. Sí, eso niños. Que queda bien claro, porque muchas mamás me dicen, bueno, Gaby, ¿no quedas cansada después de dar Reiki? Yo les digo, no, es que no es mi energía, o sea, como tal no vamos a pasarle nuestra energía personal. En ese momento somos canales de la energía universal. Si podemos dejar un poquito más claro, porque por ¿a poco supuesto. No te pasa que de pronto, ay, es que ya me pasó su mala
energía. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, cuando estamos haciendo el paso de Reiki, sí, primero, no es nuestra energía. No, no, no es. En ese momento nosotros nos convertimos en un canal entre la fuente de energía primaria, de donde viene todo, y el usuario. Uh-huh. Somos el canal, nada más. Solo pasa la corriente a través uh-huh. de nosotros. Al pasar a través de nosotros nos está sanando, nos está energizando también, nos está empoderando y no estamos nosotros pasando nada de nuestra energía personal. No, nada. Y aunque estamos en contacto físicamente con nuestras manos, no se nos pega ninguna energía baja, oscura, no. Nada. No, porque solo es de un sentido, el flujo de la corriente es en un sentido, es de la fuente al usuario, no sí, hay regreso. Sí, sí, sí. Entonces, y también no. Otra cosa, un punto importante, uh-huh. Cuando vayan con una persona que da Reiki, si ustedes no quieren ser tocados, no necesita estar completamente cerca de ustedes. Por supuesto. Puede estar lejos. Así bien, es. Eso uh-huh. es, hay que mucho, mucho es respeto. La decisión del uh-huh. usuario, ustedes como Exacto. usuarios pueden decidir si hay contacto o no. El terapeuta calificado puede hacer el paso de energía un poco separado de su cuerpo, por las teorías de los cuerpos. Exacto. Entonces, si no quieren ser tocados, no. Y les dicen que, bueno, así es y así tiene que no, ser. Tampoco. Terapeuta. Hay muchos terapeutas bien calificados. ¿Vas a tener ahorita maestría de Reiki, Austria? ¿Cuándo empieza? Inicia un grupo de maestría de Reiki egipcio, ¿verdad? El día 15 de marzo. 15 de marzo. Este es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto. Es domingo 15 de marzo. El primer nivel. Primer nivel. Son 4 niveles. Primer nivel ese día y no recuerdo las fechas subsecuentes. Pero, bueno, pero más o menos entonces, un mes de distancia entre repito, cada uno. La página de Austria, www.sanasanasana3vecessana.org. Así y es. Su teléfono es 044-55-22-96-9340, para uh-huh. quien lo quiera contactar, ya sea para el taller, para uh-huh. una sesión, o simplemente para un consejo, uh-huh. o alguien que quiera, que necesito que me escuche. Claro que sí, por favor, sí, sí, okay. sí, así es. Pues muchas uh-huh. gracias, Austria, te agradezco gracias mucho el haber estado hermana. Aquí, venirnos uh-huh. a hablar de temas que a los dos nos apasionan, así sana es, tu vida uh-huh. y Reiki. Uh-huh. Pues les invito a que sigan con nosotros con Gaby Vidal en Transformando Historias. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima viernes. Gracias. Gracias.